Ahí está, ahí me, me deberían estar escuchando otra vez. Y sí, la verdad es que no sé por qué a veces el micrófono se desconecta. Pero bueno, ya estamos ahí en línea otra vez. Así que no queda más nada que darle la, la bienvenida una vez más porque no se escuchaba. Y bueno, la idea es hoy trabajar con un laboratorio de CCNP. Entrada rápida porque, bueno, hubo problema técnico. Vamos de vuelta. A saludar en el chat a los que están conectados. John, Daniel, Daniel Castillo, Raúl. Me deben confirmar en algún momento que se escuche nuevamente, por favor, si pueden. Ahí está, listo, confirmado. Bueno, entonces la idea es rápida, sencilla y al grano. Vamos a hablar un poquito de la certificación CCNP, pero específicamente del examen de ENARSI. ¿sí? Vamos allá. Entonces, para los que no sepan qué somos nosotros ni qué hacemos, pues bueno, mi nombre es Gerardo Reyes y llevo unos cuantos años en este tema de la educación de Cisco. Y más recientemente estamos haciendo esto un poquito más abierto por YouTube y por Twitch y por Facebook. Aunque últimamente lo estamos haciendo más por YouTube porque bueno, es más natural ver videos por acá. Vamos a hablar de la certificación CCNP. Rápidamente, uy no. Se fue a nuestra página. Ahí está. La certificación CCNP, bueno, cambió igual que la CCNA. Y para los que siempre nos están preguntando, listo chicos, esta es la respuesta. Recuerden que ahora hay un solo CCNA, ¿sí? Y hay un Cyber Ops Operation, que es como de Cyber Security. Y está el DevNet. Que es de la parte de desarrollo. Pero ya no hay más CCNA data center, ni security, ni service provider, ni nada por el estilo. Así que si usted quiere ser CCNP, ahora no hay prerequisitos. Es decir, usted no tiene que ser CCNA para poder apuntar a un CCNP. Evidentemente, eso tiene sus pros y tiene sus contras. El pro es para quienes tienen experiencia en el área de redes, que ya están trabajando, que ya tienen algún skill, que han pasado por otros entrenamientos, etc. Pero evidentemente, si usted nunca ha hecho nada de esto, pues bueno, se recomienda ir al CCNA. Es aquí finalmente donde están las certificaciones con especializaciones. El Enterprise, que es como el routing and switching el data center, security, service provider, collaboration, el cyber ops professional y el DevNet professional. Evidentemente, en este DevNet y en este cyber operation, pues también se le sugiere hacer primero el CCNA. ¿sí? Pero para cualquier otra, no hay un requisito particular. Si usted tiene experiencia y quiere apuntar por ella, ya no es obligatorio hacer la prueba de CCNA antes. Sin embargo, en lo que estamos haciendo ahora mismo en CCNA, en CsNA es dar entrenamiento sobre el CCNP Enterprise. Porque es el que más se parece al routing and switching anterior. ¿sí? Y bueno, aquí está la prueba, aquí están los nombres de los exámenes. ¿sí? Y dato de una vez de color. Hay una prueba que se llama ENCOR. Que por cierto son los cursos que estamos dando hasta ahora. La prueba Encore es como una prueba, es como un CCNA reforzado. Tiene muchos temas. La verdad es que casi no hay configuraciones. Es mucho más teórico y mucho más denso. Pero evidentemente le exigen más a la hora de poder responder cuestiones muy detalladas en la prueba. Muy parecido al examen de CCNA. Son entre 100 y 110 preguntas el examen de certificación. ¿sí? Pero por los momentos... Eh, no hay prácticas, solamente es teórico. ¿sí? Ojo, estos son datos que tenemos hasta ahora. Recuerden que siempre cuando usted presenta un examen de Cisco, hay eh, la consideración o les avisan previamente que la prueba puede cambiar en cualquier momento. Así que de momento son preguntas teóricas. ¿sí? Una vez que usted presente el examen ENCOR, tiene que presentar un examen de concentración, que son estos que están aquí, unos concentration exam o uno de especialización. ¿Eso qué quiere decir? Que para hacer CCNP tiene que presentar dos pruebas. El ENCOR es obligatorio y luego usted decide cuál quiere hacer específicamente. Hoy vamos a hacer un laboratorio de lo que tiene que ver con NRC. Pero evidentemente hay de SD1, de Cisco Enterprise Network, de 5 Enterprise Price Wireless. Vean que hay dos certificaciones específicas de wireless, etc. Entonces aquí es donde finalmente usted decide qué examen de concentración o qué especialización quiere hacer. Y muy importante es que ahora cuando usted termina el CCNP, sumando estas dos pruebas, pues significa que ahora usted también tiene ya de una vez el examen o la parte escrita que antes se hacía del CCIE. Antes usted para ser CCIE o experto tenía que hacer un examen escrito y un examen de laboratorio. Ahora directamente, siendo CCNP, con cualquiera de esas versiones que vimos ahora, usted puede ser CCIE simplemente agendando su examen de certificación de CCIE. Evidentemente, hay que practicar mucho, hay muchas cosas que leer. Nosotros mismos estamos en ese recorrido, en ese camino. Pero por los momentos es una muy buena idea intentar la prueba de CCNP Enterprise. El examen Encore junto con el NRC y luego apuntar por una prueba o de Service Provider o de Enterprise de CCIE. Es una muy buena estrategia y nosotros la estamos siguiendo. Muy bien, vamos a seguir saludando aquí a la gente. Daniel nos saluda, Fabián, Paulo. Estamos ahí en línea. Bueno, como siempre, las certificaciones y todo ese tema de la información, usted la tiene accesible, no es una cosa oculta, no es un misterio, ya sabe por qué tiene que certificarse. Y así es fácil, muy importante como valor agregado a nuestro currículum. Y bueno, antes de continuar, les recordamos que solamente falta un día y poquitas horas para que el curso de SSNA que estamos dictando nosotros, pues... Eh, usted puede acceder a él y acompañarnos en esta certificación que por primera vez estamos sumando nuevos instructores y entre ellos una dama excepcional, la señorita Sandra Aldana que es especialista, ingeniero, especialista en, en proyectos, líder de proyectos en telecomunicaciones. Va a dar por primera vez este curso que está genial en el horario de la semana, martes y jueves de 7 a 9 hora de Colombia. Y mi persona junto con el especialista también, el señor John, vamos a estar los sábados atendiendo a la comunidad que por diferencias horarias, pues les conviene más conectarse los días sábados. Para cualquier cosa, cualquier dato extra, ahí está el link curso de CCNA online. De momento vamos a estar dando el curso de CCNA por muchas razones. Ya hemos dictado el curso de CCNP, o lo hemos ofrecido y si bien tenemos alumnos excepcionales en este momento, generalmente son pocos, porque una cosa que es importante chicos es que esto de la certificación es un compromiso. Esto no se trata solamente de que mágicamente usted lea un curso y ya está, ya aprendió Cisco. Esto se trata de que usted dedique tiempo a lograr su objetivo. Por eso este curso va a durar 12 semanas. Y usted tiene que tratar en esas 12 semanas de alcanzar sus objetivos. Si por alguna razón usted no tiene las opciones de acceder a este curso con nosotros en línea, en, en vivo, también tenemos el club. ¿sí? Tenemos el club, el club 2.0 que ha creado nuestro director, el señor y también ingeniero Rodrigo Barbosa. Pues bueno, creó, digamos, recopiló el material con las mejores clases pregrabadas del curso y les está ofreciendo a ustedes el acceso a esas clases pregrabadas y además, sin importar si ustedes del curso de CCNA que va a estar en vivo con nosotros a partir de mayo, también les va a dar acceso al Net -ACAT. Quienes no lo conozcan, Net es la plataforma oficial de Cisco. Hay muchos cursos que son gratis en Cisco, pero muchos otros requieren de que un instructor lidere el curso. Tiene que ser un instructor certificado. Quien pueda aperturar el curso y asociado a una academia. Nosotros en CCNA, pues cumplimos con todos estos requisitos y le podemos abrir los cursos. Entonces, usted va, ¿qué beneficio tiene eso? Que usted puede obtener los diplomas oficiales de Cisco, las insignias que puede colocar, por ejemplo, en LinkedIn o en cualquier plataforma de estas que, que sea compatible con Acclaim, que es la plataforma que publica las insignias. Y, por supuesto, a los niveles Entry, como el CSNA, les dan un vale de descuento para la prueba. El vale de descuento es una cosa que varía dependiendo del país, así que ahora mismo no nos vamos a detener explicando cuánto equivale el, el vale. Pero sí es importante que, bueno, para nuestras sociedades es importante ahorrar un poco de dinero y el vale es importante. Bueno, no me lío más con esto de la introducción porque muchos ya saben cómo funciona Cisco, si están siguiendo no es porque les interesa este mundo y ya tienen algunos datos. Hoy vamos con esto. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es una simulación de, la, de un laboratorio de BGP. Y específicamente es de el software que se llama Boson. ¿sí? Usted puede ir a la página de Boson y si quiere obtener estos laboratorios y muchas cosas más, adelante. Nosotros no somos partner ni nos ganamos nada por eso, pero nos parece que por ahora mismo es una de las principales referencias. Porque también entendemos que hay muchas personas que no tienen recursos. Si usted está en nuestros cursos, por ejemplo, nosotros le sugerimos instalar cosas como. Ya ustedes lo, lo han escuchado en otros videos. Les hemos sugerido, por ejemplo, el Pinet Lab, el EV New Generation o el CML, que es el de Cisco. Todas tienen una versión paga y una versión gratuita, pero que requieren que usted conozca, por ejemplo, de virtualización, que usted conozca. Eh, tiene que tener un hardware decente, cosa que irónicamente actualmente eh, yo no tengo. Lo podemos emular, pero bueno, si usted tiene una computadora un poco más moderna, procesador de décima generación, uno a partir de 8 GB en adelante de RAM, tarjeta de video, pues bueno, listo. Va a poder emular situaciones de red modernas y, y bien a gusto eh, en cuanto al rendimiento. Pero si usted no tiene nada de eso, Boson es una muy buena alternativa. Porque cuesta más o menos como 100 dólares al año. Pero puede ejecutar todas las prácticas que ellos recomiendan para aprender del curso. Y eso también es muy importante. Entender la diferencia entre educarse para una certificación y educarse para el mundo profesional. Cuando usted está en el mundo profesional, le es bastante útil poder emular situaciones un poco más complejas. Ahí es donde necesita hardware. Pero si usted se está preparando por una certificación, este tipo de soluciones me parece que es digamos de las más equilibradas, sí. Así que este laboratorio nosotros compramos una licencia de Boson y queremos compartir con ustedes estos datos para que entiendan cómo funciona y además también aprovechamos y les explicamos un poquito, sí. Muy bien. De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito de DGP de y para eso vamos a utilizar esa simple topología. Ahora bien, ¿qué es BGP o MPBGP? ¿Alguien de los que está allí en el chat nos puede dar una, una ayuda? ¿Alguien no sabe qué es esto? Vamos a ver, los chicos que están allí ya conectados. Si alguien sabe qué es MPBGP. Por ahí nos saluda Carlos Trujillo desde Perú. Gracias, Giancarlo, por conectarte. Bueno, volviendo al tema, generalmente ya deberíamos saber este punto: que BGP es el protocolo que controla Internet. Todos los grandes proveedores de servicios están dentro de un sistema autónomo. Esto perfectamente podría ser un sistema autónomo, ¿no? Esto es un sistema autónomo, esto es un cliente, este es otro cliente y, bueno, aquí está el proveedor, sistema autónomo, ¿sí? Entonces, todas estas redes juntas, utilizando BGP, es lo que hace posible que hoy en día, de hecho, pudiéramos tener esta sesión en vivo con ustedes y todo el uso de internet que le damos constantemente. El curso de NARCIS se enfoca específicamente en los protocolos de enrutamiento, principalmente IGRP, BGP y OSPF, pero también incluye otras cosas como las tecnologías de VPN, MPLS, Dynamic MultiVPN, un poquito de Control Plane Policing, que por cierto en el último live tuvimos algo de eso. Eh, hace enfoque también en las herramientas de troubleshooting, SNMP, DHCP, ¿sí? y en general todo lo que tenga que ver con enrutamiento. sí. una prueba que yo creo que es bastante posible de aprobar. y en lo que respecta específicamente a bgp. sí. en lo que respecta específicamente a bgp nosotros ya sabemos que digamos la versión tradicional de bgp solamente soporta los prefijos ipv4 y unicast. sí. Pero lo más normal es que hoy en día tengamos la necesidad de soportar otros protocolos, ¿sí? como IPv4 únicas, IPv4 múlticas, IPv6 únicas, IPv6 múlticas. Es decir, eso es lo que hace que el multiprotocol BGP dé soporte, como su nombre lo indica, a múltiples protocolos. MPBGP también lo vamos a usar cuando estemos eh, utilizando alguna red del tipo MPLS-VPN. Donde utilizamos el multiprotocol BGP para intercambiar etiquetas de las, esas VPNs. ¿sí? Básicamente, por cada tipo diferente de dirección, vamos a utilizar lo que se conoce como un address family. Para esas nuevas direcciones, MPBGP tiene algunos features que el, la versión de BGP tradicional no tiene. Uno de los que estamos hablando, y vamos a mostrar aquí rápidamente, es el bgp, perdón, el afi, ¿sí? que es el address family identifier. Identifica la familia de direcciones. También tenemos el safi, ¿sí? que es el subsequent address family identifier. E es información adicional de algunos tipos de familia. También tenemos el mp UnReach, nlri, ¿sí? que es el múltiple Multiprotocol Unreachable Network Layer Reachability Information. Básicamente es un atributo que se usa para transportar las redes que son inalcanzables. Y por último tenemos el BGP Capabilities Advertisement o Advertisement, que eso es lo que utiliza un router para anunciar a otros routers que utilizan BGP cuáles son esas capacidades, esos features que soporta. Eso se ve mucho, por cierto, cuando estén haciendo eh, o mirando los logs de los routers eh, e inician una sesión BGP. Ahí se ve cuáles son los capabilities, ese proceso de intercambiar información. Muy bien, con esa previa introducción vamos a revisar acá lo que necesitamos hacer con este laboratorio. Qué fácil, porque, porque les digo que, que esto de Boson es sencillo. Porque en Boson, finalmente, eh, nosotros podemos ejecutar el laboratorio sin que se nos exija tantos recursos de hardware. ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo ya estos tres routers conectados. Y podemos verificar aquí rápidamente el estado de los routers. Sí, por ejemplo, tenemos aquí al a router que se llama ISP. Tenemos un router que se llama router B. Y tenemos un router que se llama router A. Listo, y ya se están ejecutando sin ningún problema. En teoría, y bueno, aquí sí tendríamos que poder tener, por ejemplo, acceso al, al laboratorio con todas las IP, pero bueno, aquí yo más o menos lo voy ilustrando. En este router, por ejemplo, podríamos comprobar conectividad a Router A y a Router B. Ambos tienen direcciones IPv4 e IPv6, que también pudiéramos investigar rápidamente un Show IP Interface Brief. y ¿sí? Ahí nos dice las IP con las que estamos conectándonos con los equipos. las IPv4 y Show IPv6 Interface Brief, si quisiéramos ver la IPv6. Los tres routers tienen direccionamiento tanto IPv4 como IPv6 y tienen lookbacks para conocerse un poquito de conectividad por ejemplo vamos a hacer aquí ping desde este router al 192.168.1.2 tenemos conectividad a uno de los routers router A y si queremos probar router B también tenemos conectividad y si queremos probar conectividad a el segmento ipv6 db 8 2.1, 2.2.2. Ahí está. Ese es uno y el otro es el mismo, pero dos. Listo. Entonces tenemos conectividad tanto en IPv4 como en IPv6. Si lo queremos probar de otro router, por ejemplo, de router A, podemos hacer algo así como esto: pin a la 10.10.12.1. Pero ahora con origen una lookback que tiene este propio router. Por ejemplo, la lookback 0. Sí. Y en este caso, ahora sí, aquí tenemos un dilema. A esa lookback no la alcanzamos. Esa ¿sí? es una lookback que está en el otro extremo de la red. Es un reachable de momento. Y seguramente lo mismo pasará si intentamos comunicarnos a alguna red de router B, sea de IPv4 o de IPv6. Aquí vienen las cosas clásicas. No alcanzo esa red que debería verificar la tabla de enrutamiento. Show IP route. Y vemos que evidentemente yo estaba ahora mismo intentando conectarme con eh, un IP10. Que estará la prueba. ¿sí? Estaba intentando comunicarme con la 10. Y de momento. Efectivamente o específicamente con la 1012. ¿sí? Pero mi router solamente conoce la 1011. Que es la que tiene conectada directamente en la loopback. La 1012 le pertenece a router B. No la tiene en la tabla de enrutamiento. ¿sí? Si quisiéramos consultar la tabla de enrutamiento de IPv6, show IPv6 route. Y estoy viendo mi tabla de IPv6. ¿Sí? Aquí pasaría lo mismo si intentara comunicarme. Desde router A a alguna de las redes de router B, sea por IPv4 o por IPv6, de momento mi router A no conoce nada de eso. Solo conoce sus redes directamente conectadas. ¿sí? Al punto que si queremos verificar show BGP, vemos que BGP no está activo y eso mismo lo podemos comprobar en los otros routers. Por ejemplo, vamos a router B y en Router B hacemos algo así como Show BGP. Show BGP y tampoco está activo. ¿sí? De momento no tenemos BGP activo. Bueno, aquí tenemos el reto, como queremos ver, mp BGP. Queremos pasar información de distintos protocolos. Entonces, como tenemos IPv6. Aquí les dejo esta pregunta abierta a los que están aquí en el chat, conectados hoy con nosotros. ¿Qué cosa deberíamos activar? Si estamos utilizando IPv6 y de alguna manera necesitamos algún protocolo de enrutamiento que use IPv6, ¿qué necesitamos? A ver si ustedes saben esa respuesta. a ver bueno lo primero que tenemos que activar es el enrutamiento ipv6 efectivamente como algunos ya lo comentaron por ahí es por ejemplo en configuración global vamos a hacer algo así como esto ipv6 y única routing si ¿sí? lo activamos en router a en router b y en el proveedor de servicio ipv6 y únicas routing. Y vamos al ISP. En configuración global, IPv6 y únicas routing. Listo, habilitamos el enrutamiento de IPv6. Ahora vamos a router A. ¿sí? Y en router A vamos a habilitar el protocolo BGP con el sistema autónomo que ya aquí está predefinido, pero usted lo puede fácilmente investigar cuáles son los sistemas autónomos de BGP, que son para usos privados como para dentro de una organización, y los prefijos de IPvC, eh, perdón, los sistemas autónomos que están orientados a las rutas eh, públicas. ¿sí? Usted puede ir a cualquier no sé, registrador regional y puede verlo. Aquí vemos como hicimos ipv6 unique routing. En cada router en modo global. Ahora vamos a, a habilitar BGP. Fácil. Router, BGP y un número de sistema autónomo. Por ejemplo, 65.000. Clásico. En todos los laboratorios lo va a ver algo así parecido. Entonces, router A pertenece al sistema autónomo 65.000. Suponiendo que router A tiene unas redes aquí, 65.000, ¿sí? En el ISP tenemos el 65001. Entonces, bueno, vamos aquí, Router, BGP, 65001. Ahí empezamos a ver algunas diferencias muy importantes. Porque cuando yo me quiero asociar con BGP con números de sistemas autónomos distintos, entonces tengo que hacer relaciones EBGP. Mientras que quiero hacer asociaciones con el mismo sistema autónomo. Entonces estoy haciendo asociaciones y BGP. ¿sí? Aquí cada router pertenece a un sistema autónomo distinto. Listo. Ahora, siguiente paso. En router A, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ya estamos dentro del proceso del sistema autónomo de BGP. Y ahora aquí, ¿qué queremos hacer? Bueno, queremos decirle dónde están nuestros vecinos. ¿sí? Entonces, router A va a asociarse. Vean que router A es el 65.000 y SP es el 65.001 y router B es 65.002. Si quiero establecer una relación con el proveedor de servicio, voy a colocar su número de sistema autónomo junto con la IP que tiene en ese enlace físico pues para poder asociarnos. Vamos a hacerlo. O el sea, router A tendría que colocar algún comando como esto. Neighbor, la IP de la interfaz del vecino, que en este caso vendría siendo el proveedor de servicio, y su número de sistema autónomo, el del proveedor, o con el router con el que me quiera asociar. Y aquí, dato de color, voy a hacer lo mismo para IPv4 como para IPv6. Puede ser que usted ahora mismo no tenga estas IPs, porque no las conozca, porque no está viendo el laboratorio. Pero esto usted lo puede simular, porque puede poner las IPs que usted quiera: DB811. Y lo mismo, está en el mismo sistema autónomo: 65001. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ahora mismo voy al proveedor de servicio que está en el 65001, aquí lo tenemos más claro que nunca. Vean que aquí usamos remote AS65001 porque el poder de servicio está en ese sistema autónomo. En la vida real, en la vida productiva, ese número de sistema autónomo tiene que estar registrado por un, re un registrador regional, no es un número aleatorio. Si ustedes quieren, busquen en su registrador regional de confianza, que en este caso de Latinoamérica es LACNIC. Pero pues sé si que usted está en otro continente, busque el de su continente, RIP, Arin, el que sea. Entonces en el 65001, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, neighbor, la IP del router A, 192168.1.2 y el remote A es el sistema autónomo de ese router, 65000. Y lo mismo la IPv6. Bueno, aquí de una vez vamos a aprovechar y configuramos la de. Aquí ya me aparecen los mensajes de BGP que ya están asociados. Aquí aprovechamos y colocamos la IP de router B en IPv4. ¿Sí? Hasta ahí me siguen, estamos en contacto. Todos los que están en el chat. Bueno, esta es la oportunidad para que veamos uno de nuestros queridos comerciales que diseñó nuestro director. Bueno, si usted al final decide eh, de alguna manera eh, no seguirnos en cualquiera de nuestros cursos, también es importante pues, que nos siga, que nos dé su apoyo para poder seguir creando este tipo de material de forma gratuita, abierta y libre. Es fácil. Like, compartir, el tema de la campanita, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben cómo es. Nosotros esperamos que los estudiantes o los que siguen este tipo de cosas. Tienen otro tipo de nivel. Bueno, seguimos con nuestro ejercicio. Entonces aquí ya vemos como el proveedor de servicio ya levantó la sesión BGP porque colocamos la IP router A y su sistema autónomo. Que nos falta la IPv6. Neighbor. Aquí yo sé que seguramente algunos que ya saben de este tema. Hay muchas formas de hacer esto. Nosotros podemos asociar primero al router via IPv4 e intercambiar prefijo IPv6 o asociarlo IPv6 e intercambiar prefijo IPv4 pero de momento vamos a hacerlo así clásico ya después cuando usted tome experiencia pues bueno 2.2 remote es 65.000, yo sé que usted no tiene las IPs, no se preocupe. Aquí simplemente estamos demostrando qué se puede hacer y qué es lo que estamos intentando alcanzar. Este es el 65.002. Vean que abajo ya me apareció el mensajito también de que el router se asoció vía BGP pero por la IPv6. ¿sí? Entonces básicamente estos dos routers. Son amiguitos tanto por IPv4 como por IPv6. Y esta es el 65.002. Eh, tenemos que cambiar este IP por 2. Listo. Así que básicamente ya preparamos a ISP por este camino y por este. Así que estamos a la espera de que Router B también concluya su configuración de BGP. Así que vamos a hacerlo. Vamos a router B. Ahí está. esconder esto para que no se confunda no tan grande entonces pues aquí hay que hacer en router b en router b simplemente tendríamos que decirle aquí mismo dentro del proceso neighbor 192 168.2.1 que es el proveedor de servicio remote AS 65.001 y otra vez neighbor dos cero uno 2.2.1 ocho dos puntos dos puntos uno remota de sesenta y cinco mil uno listo si esto está bien en cualquier momento ya ahí vemos el mensaje de que se inició una sesión de BGP por IPv6 y en cualquier momento deberíamos ver la de IPv4. De cualquier manera, vamos a confirmar aquí con un showroom pysection BGP. Esta es la, la de BGP de router B. Vamos a hacer lo mismo aquí: showroom pysection BGP. Ahí está la de BGP. Vamos a ir colocándolo aquí, este sería Router A, este es Router B, y vamos a ver aquí esta. Ah, puede ser que me haya equivocado un número, vamos a verlo, porque me está dando un error de sistema autónomo incorrecto. Vamos a verlo de todas maneras aquí, un showroom by section bgp. Ah, aquí puede ser, ¿no? Que vean que aquí coloqué esta IP. Este vecino IPB. De... Ah, aquí está. No, ni siquiera es ese el problema. Es el de arriba. Esta IP es para otro, el otro sistema autónomo. O sea, coloqué estas dos IPs para el mismo sistema autónomo. Es como si ISP tuviese dos vecinos por aquí. Pero realmente es lo que me equivoqué y tendría que haber colocado la IP de router B. Bueno, vamos a corregirlo. Con T, router BGP y su número de sistema autónomo. ¿Sí? Que en este caso nuestro proveedor de servicio es el 65001. Y aquí primero negamos esta sentencia, ¿sí? La, esta que dice aquí, el 191822. Decimos así: no neighbor 192168.2.2. Mi a es 65.000, que ese fue el error. ¿sí? Ya se borró y yo lo quiero realmente es a este vecino en el 65.002. Ese es... Ay, perdón. Con el no, no. Sin el no. Listo. Ahí está. Entonces, por eso era que veíamos en Router B solo la sesión de BGP IPv6, pero no veíamos la IPv4. Así que en cualquier momento... Deberíamos ver la de IPv4. Ahí está. Vemos cómo el mensaje ya apareció. Se formó una relación. Listo, ahora todo el mundo está contento. Todos están en IPv6 y en IPv4. Ahora viene la parte de multiprotocol BGP. Pero antes quiero consultar cómo están ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, voy leyéndolos acá porque esto es en vivo y bueno, tengo que ir deteniéndome de vez en cuando. De hecho, yo ya se había dado cuenta, Arli Suaterna se había quedado, ya, ya tenía la respuesta. Igual Juan Carlos había llegado a la misma conclusión. John nos pregunta, consulta para el curso de SSNP, ¿hay currículum en EtaCat y voucher igual que CCNA? No. Por esas cosas que yo no definí, ningún nivel después del entry, es decir, los niveles asociados, ningún otro nivel tiene vouchers de programas oficiales. Como usted obtiene vales de descuento para otras certificaciones en el futuro, tiene que trabajar en un partner de Cisco y bueno, esos partners a su vez le dan vales a sus empleados. Que al final no son vales, al final lo pagan igual. Pero los únicos cursos que dan vales de descuento son los de acceso. Y eso pasa en casi cualquier otro vendor. Les mostré la, la plataforma de Juniper y hace lo mismo. Solamente le da vales a los niveles de asociados. En Palo Alto pasa lo mismo. En Huawei pasa lo mismo. Sí, es básico. Y tampoco tratemos... Hay que entender eso, muchachos. Esto es una cosa clave en el mundo moderno. A nadie da nada por nada. Si usted quiere crecer tiene que invertir dinero. Así de fácil. Usted lo invierte en su educación y después usted usa esos datos técnicos para ir creciendo profesionalmente. Vea, por ejemplo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, en estos días estuve navegando por eh, Facebook y encontré un grupo que se llama así algo así como grupos eh, cursos premium, algo así, y compartí un montón de información por mega. Ya sabemos que no es tan legal compartir información por mega de cosas oficiales. Pero el punto, y es que estoy seguro que en este momento, si usted se revisa, revisa su pendrive, revise su disco duro de estado sólido, el disco que usted tiene en la nube para almacenar datos. ¿Cuántos de esos datos usted revisó este último mes? Es tremendamente raro que lo haya hecho. Yo, particularmente, tengo dos teras aquí físicamente llenos de datos. Como tres pendrives cada uno de 30 gigas. Tenemos la nube, porque todos los integrantes del club tienen acceso a la biblioteca. Eh, si no me equivoco, son 50 gigas. Que en este momento están llenos, están casi al límite de datos. Y así tengo otras nubes: Dropbox, eh, no sé OneDrive, miles. Con datos que PDF y cosas que al final ni revisamos. Entonces a veces estamos como con esa vorágine: queremos más y más y más datos gratis. Pero realmente los consumimos. O sé sea, cuando de alguna manera nos cuesta algún tipo de esfuerzo adquirir un material, ahí sí queremos sacar el 100% de ese material. O sea, no nos esforcemos tanto porque si un curso nos da un vale o un descuento, que sí ayuda. Pero entendamos lo fundamental. Para crecer, nosotros mismos tenemos que invertir en nosotros mismos. Y así el sistema se encargará de alguna manera u otra de devolvernos eso. Quiero que le comenté mi experiencia personal. Yo, antes de meterme en todo este mundo, ni sabía de Cisco e invertí dinero. Que por cierto, fue una persona muy especial que me ayudó a hacer el curso. No fue que yo tuve la voluntad de hacerlo. Esa persona me ayudó, se invirtió en el curso y años más tarde es lo que me hizo ser lo que soy ahora. Así que bueno, si usted quiere participar de ese círculo, en algún punto tiene que in invertir dinero. Es fácil. Vea el tema del trading, por ejemplo. Que a mí me da mucha risa que los que hacen trading dicen que bueno, que las criptomonedas y todo esto, o los que hacen trading con, tra con criptomonedas, eh, se ufanan de que las criptomonedas son el futuro, pero el sistema de criptomonedas funciona con dinero fiat. O sea, que no sería nada si no hubiese gente que invirtiera su dinero fiat en esa plataforma. Es que no sepa que eso es fácil. El dinero que usted tiene físicamente tiene que invertirlo para poder obtener criptomonedas. Y en algún punto alguien... Se beneficia de ese dinero que usted invirtió a cambio de las criptomonedas. Entonces, bueno, la moraleja es que en algún momento usted tiene que invertir. Es así, es fácil. Es un juego. Bueno, volvamos a nuestro juego para terminar este ejercicio pronto. Lo que ya sabemos es que ya los routers están asociados vía BGP. Sencillo, lo que hicimos fue asociar diciéndole cuál es la IP del vecino y cuál es el sistema autónomo que, que estaría utilizando ese vecino. Ahora viene el tema de los ADRE family. Vamos aquí con router A. Y en router A, ¿qué vamos a hacer en router A? Vamos aquí a configuración global. Y vamos al proceso de enrutamiento. Router BGP 65000. Dentro del proceso de enrutamiento, vamos a crear los famosos ADRE family. IPv4. No hace falta decirle Unicast porque es por defecto, pero se lo podemos poner acá. Unicast. Sí. Entonces aquí yo le voy a decir qué vecino quiero yo que participe con este router en IPv4. Usted dirá, bueno, pero ya no lo definimos antes. Sí. Pero cuando yo voy a colocar eh, familias de protocolos, es bueno que dentro de la familia yo le diga, bueno, ¿qué vecino quieres tú? Que juegue contigo o que comparte información contigo en IPv4. ¿Y cómo demonios hacemos eso? Así. Neighbor, le decimos el, el número del vecino. 192.168.1.1 Y le decimos esto. Activate. Así como que, bueno, mira, para esta familia IPv4, yo quiero que este sea mi vecino. Y si tuviese más de uno, bueno, todos los que yo quiera que participen en el Address Family de IPv4, le colocaría este comando. También una buena práctica sería decirle no neighbor y las IPv6 para que no, no hagan acto de presencia por alguna razón o intenten establecer alguna sesión por este adrefamily. Pero por los momentos esto va a ser suficiente. Ya le estoy diciendo, bueno, mira, quiero que en, el, en este adrefamily participe este vecino. Este ejercicio es fácil porque routerá... Solo tiene como vecino a ISP. Lo único que estoy haciendo es dividir. Bueno, para las Adres Family IPv4 quiero que utilices este IP de IPv4. Para la de IPv6 utilizarás la de IPv6. Nótese que antes de hacer todo esto ya se habían asociado vía BGP. Sí. Por cierto que ya esto nos da una pequeña. Pista de cómo podemos asociarnos tanto por IPv4 o por IPv6 y sin importar cuál sea la relación de, de BGP, cómo compartir prefijos. Aquí, bueno, no me voy a detener en las intríngulis de cómo se, se comparte información en un protocolo de enrutamiento, porque si no, el, el curso o, el, o este video que queremos hacer hoy sería eterno. Así que por lo pronto, lo que les voy a decir es que si yo quiero que vean. Vamos a ver una cosa, ¿no? Rápidamente. Entonces, router A está en su sistema autónomo, ISP está en su sistema autónomo, o eh, router B está en su sistema autónomo, y nosotros hemos establecido relaciones para que se compartan información. Y si usted ha visto cualquier curso de enrutamiento, ya sabe que si yo creo que ellos compartan información, porque hasta ahora no tienen ninguna, tengo que hacerlo con las famosas sentencias network. Hay otras formas. Ahí están las redistribuciones, por, por ejemplo. Pero en este caso vamos a utilizar las sentencias Network. Si usted en este momento se está preguntando, Gerardo, ¿de qué estás hablando? Es porque probablemente usted no haya pasado por un proceso de entrenamiento. Cosa para la cual lo estamos invitando, si lo quiere hacer con nosotros, ya le pasamos el link. Que por cierto, hasta dentro de pocas, casi ya 24 horas, está con descuento. Comenzamos en mayo. No diga que no se lo dijimos. Si usted ya lo sabe, cool. Si no, tiene que aprender estas cosas porque ya le hemos comentado también que hoy en día la forma de administrar redes ya no es tanto por acá, por el CLI. O digamos, eso es lo que apunta a las nuevas tendencias. Sin embargo, eh, igual tiene que saber cómo funciona BGP, cómo funciona OSPF, el OMP y los otros protocolos. Así que bueno, cerrando el paréntesis, ya tenemos aquí el network en la familia correspondiente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Decirle cuál es la red que yo quiero compartir con ese vecino y que a su vez se la va a decir a los otros que formen parte de la red GP. En este caso es una IP 101011, que si mi memoria no me falla, es la lookback de este router. Y la máscara, 255, 255, 255, 0. Listo. Y aquí nos salimos de la Family. ¿Con qué propósito? Pues que vayamos ahora a la Family de IPv6. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, adrefamily, IPv6, Unicast. Y le decimos cuál es el Neighbor con el que yo quiero que este router participe. En IPv6 2001 DB8 2.1 2.2.1 Activate Listo Y le digo la red Network 2001 Si usted está preguntando Ajá Gerardo ¿De dónde sacaste esto? Bueno, porque yo tengo acceso a la guía de este laboratorio que me dice dónde están las IP. Aunque esto realmente, si usted lo quiere hacer, vean tres routers, los puede emular. Esto en paquete 13 funciona, porque en Packet 13 funcionan las relaciones eBGP o en eBNG o en CML o en Pinetlab. Listo, quiero esta red, esa es la que quiero compartir y listo. En teoría ya terminé con router A. Y como siempre le decimos, esto no es que sea complicado, sino que se convierte en una suerte de repetición. Habría que repetir algo particular o parecido en los demás. Es decir, en router B y en router ISP. Entonces vamos a router B, lo mismo. Con T. Router BGP 65002 y aquí queremos el address family de ipv4 address family ipv4 unicast los vecinos tiene mi vecino neighbor 192.168.2.1 activate con ese que quiero la relación y no por otro ip network 10.10.12.0 con la máscara 24. Salimos de la family. Uy, bueno, interesante. Aquí cuando le damos exit, vean que aquí volví al config router, ¿no? Pude, pude haber escrito exit o exit address family. Así que en router B, ahora voy a crear el de IPv6. Adre family IPv6. Esto es repetir, pero con las características de cada protocolo. Entonces, network. Perdón, neighbor. ¿Con qué vecino quiero que esta adrefamily funcione? Con el 2001. DB8. Si usted no sabe que es un IPv6. Si no sabe que es BGP, esto es el momento, la oportunidad para aprenderlo o haciendo un curso o investigando por sus propios medios. Activate y la red Network 2001-DB8-12-64. Y ahora solamente nos falta el router ISP. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y repetimos una vez más. Address Family. IPv4. y Unicast. Estamos en el modo Address Family. Y aquí le vamos a decir cuáles son los vecinos. Tanto los de IPv4 como los de IPv6. Neighbor. 192. 168.1.2, punto punto Activate. Y como este tiene dos vecinos, bueno, le ponemos el otro vecino, que es el 2.2. Activate. Y la red que él quiere que se anuncie por BGP. Network 10.10.10.0. Máscara, la 255.255.255.0. Eso es para IPv4, así que lo que tenemos que hacer es repetir ahora para IPv6. Exit Address Family. Bueno, digamos en este modo solamente hay un exit, pero bueno, si usted lo quiere hacer como le el tabulador completa exit Address Family. Entonces, Address Family y le decimos aquí, Neighbor. Perdón, eh, la IPv6, IPv6 Unicast. Le los neighbors de IPv6, que son dos. El de Router A y Router B. 2001. Acuérdense, usted esto se lo puede inventar, puede inventar sus redes. No hace falta que siga lo que estoy haciendo acá. 2.2.2 Activate. Y el otro es el 2.2 Activate. Listo. ¿Y qué red quiero compartir en IPv6? Network. 2001. DB8 y es 2.2.64. Listo, lo que hice fue: esta es toda la magia de MPBGP, los Adre Family. Así que si usted quiere darle un uso práctico a la clase de hoy, es este, básicamente. De es toda la magia. Por cierto, que si les interesa solamente saber un poquito de OSPF o de BGP, tenemos cursos específicos, usted escribe ahí en su navegador bgp.cacna.com y tenemos un producto específico de BGP. Por cierto, a, digamos, adaptado a la certificación ENCOR de CCNP. Es decir, son los temas de BGP de la certificación CCNP. O si le interesa OSPF, usted escribe ospf.caccna.com y tienen un OSPF. Y así sucesivamente tienen herramientas para aprender. Y así, igual por un solo pago, sin, si no quieren ver un curso y solamente refuerza conocimientos, esa es una opción. De alguna manera hemos ido pensando en esas cosas. Bueno, vamos a nuestro ejercicio una vez más. A ver qué, qué pasó por aquí. ¿Y ahora qué necesitamos? Bueno, necesitamos confirmar que ahora estos routers vean información de las otras rutas. Así que vamos a comenzar con router A. Y yo creo que si router A ve las redes, me parece que es suficiente para comprobar esto. ¿Cómo lo hacemos? Así, un show y route. Y estamos viendo aquí redes por BGP, porque aparecen con una B. Fácil. Estamos viendo la del ISP, que es esta, y la del router B. Distancia administrativa, métrica. ¿sí? Y si quisiéramos ver las de IPv6, sencillo. Show IPv6, route. Y misma historia. La 10 le pertenece al, IPv, al ISP y la 12 le pertenece al router B. Es decir, estamos aprendiendo información de BGP, oramos caminos. Si quisiéramos ver detalles de los address family, haríamos algo así como esto, haríamos como show bgp ipv4 unicast y vemos la información de los esos prefijos ipv4 que estamos aprendiendo. ¿sí? Estamos aprendiendo este y este, porque este que está en el medio que aparece con next hop 0000 es información que está en la tabla bgp pero que es local de este router. Ya saben, detalles más, detalles menos, tenemos el curso de BGP. Y también podemos ver un summary para ver el vecino que tenemos. Podemos hacer así: show, BGP, IPv4, Unicast, summary. Y vemos el vecino. En este caso, para router A, ¿quién es mi vecino? ISP. Y esta es la IP de ese, de ese proveedor. La versión, el sistema autónomo, ese proveedor, cuántos mensajes hemos recibido, enviado, la versión de la tabla, esto también es importante cuando estamos haciendo troubleshooting, y finalmente los prefijos que estamos recibiendo de ese vecino. Hasta ahí, tremendamente sencillo. Y si lo quisiéramos ver en IPv6, el mismo cuento: show, BGP, IPv6. Unicast. Ahí están los prefijos Unicast que estamos aprendiendo de nuestra red BGP. Y si quisiéramos ver los vecinos IPv6, si ya aprendieron lo suficiente, Show BGP. IPv6, Unicast Summary. Dice es nuestro vecino. IPv6. Queremos hacer ping. Para comprobar conectividad de un extremo al otro, podemos hacer algo así como pin a la 10.10.12.1, que es un IP que está en router B, con origen la loopback de router A. Loopback 0, y ahí hace pin. Eso quiere decir que tenemos comunicación de extremo a extremo. Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes, puntos oscuros, lagunas mentales. Por ahí nos dice Davis Acevedo, ¿se aplica este protocolo en alguna situación, condición específica? Ya lo comentamos, BGP es el protocolo que ahora mismo mueve Internet. Eh, John Acosta nos dice: si ya se tiene el voucher para el CCNA y me matriculo con ustedes, ¿se puede tener otro voucher más adelante? Bueno, ese tema de los vales de descuento, en teoría, es por cuenta de correo electrónico. O sea, usted, como para NetaCat, es un correo electrónico. Si usted obtiene un vale, es porque lo obtuvo con esa cuenta. Y un vale solamente se lo dan por cuenta, por primera vez que intente un examen final de módulo de, de CCNA y ya. Es decir, si usted intentara hacer otro curso en un futuro porque quiere, con el mismo correo, ya no se puede. Tendría que crear una cuenta en con un correo distinto. Esa sería la historia. De hecho, por cierto, siempre le sugerimos a nuestros estudiantes que si usted ya tiene un curso en Etacad activo y quiere hacer curso con nosotros, le recomendamos completamente que lo intente hacer con otra cuenta de correo electrónico. Porque siempre hay temas con... Las activaciones de las pruebas o algo así, ya les dije, para Netacat, usted es una cuenta de correo electrónico. Si usa la misma con diferentes proveedores de servicios, va a tener problemas. Otra pregunta, alguien que quiera preguntar otra cosa, queremos hacer esto cortito para que. Si como nos vaya con esto, ustedes quieren seguir viendo cursos de Narci, déjenlo después abajo en los comentarios del video, a ver qué, qué podemos seguir haciendo. Tenemos todos los laboratorios de Narci que cubren en teoría toda la currícula y dentro de poco se lo vamos a sumar también a los chicos que ya están viendo el curso de CSNP y que les interesa pues completar su certificación. Bueno nos pregunta Diego Estamos dando el curso SSNP. Bueno. Por lo pronto, ahora mismo estamos terminando un ciclo en vivo. Y el destino de los cursos SSNP, bueno, va a estar realmente atado a que ustedes nos sigan consultando, así como la pregunta que acaba de hacer el amigo. O más. Porque generalmente la relación de personas que están interesadas en el curso de SSNP es menor. Y si a mí me preguntan... Como de todas maneras, el curso de SSNP, si bien ustedes tienen acceso igual a una cuenta en acá de SSNP, no tiene el material de la misma manera como está en SSNA. No está explicado nada. Por, pero ¿por qué? Es muy importante entender el por qué. Porque el curso de SSNP, muchachos, está orientado, como su nombre lo indica, a profesionales. Es decir, un profesional, en la mayoría de los casos. No necesita estar 100% metido en una plataforma para entender algo. Eso no quiere decir que todos sean así, pero en la mayoría todos estamos trabajando, tenemos responsabilidades, el tiempo está como muy acotado para sumergirnos en una plataforma que nos enseñe algo. Lo más normal, y como la tradición lo indica, usted tiene un libro, que por cierto se lo ofrecemos también, que es el Libro Oficial de Certificación. Y el libro lo va orientando sobre los temas que usted tiene que leer, que tiene que consumir. Y ya a un nivel profesional es una persona que tiene, ah, bueno, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en este proceso de certificarme en el área de programación. Leo un libro, pero no me basta con eso. Tengo que armar los laboratorios, los códigos, validarlos, consultar, buscar información. No sé si me estoy explicando. Usted se imagina que usted quisiera ser el CEO de Facebook, hay un curso para eso, o, o el de Google. O usted quiere ser el gerente de X cosas, hay un curso para eso. Sí, probablemente el curso de gerencia, pero probablemente no para la empresa que usted está buscando, ¿sabe? Entonces hay muchos skills que se forman es cuando usted investiga, cuando usted lee, cuando usted mismo se crea sus propios eh, estándares de aprendizaje. O sea, hay cosas que no requieren un curso per se. Eh, NetACAT lo tiene y nosotros lo brindamos. Hasta ahora, sí, el, el universo es un poco más chico de estudiantes que están interesados. Pero lo vamos a crear ahora con otro otro matiz. De hecho, lo hemos estado probando este año. Es con matiz más de asesoría, como que te vamos guiando, bueno, cuáles son los temas que tienes que consumir en un tiempo específico. Haz tus pruebas y si tienes alguna duda, consulta. Ese es más o menos el tema del curso. Porque no hay una fórmula mágica, ya lo hemos dicho 400 millones de veces. No hay una fórmula mágica para aprender ni redes, ni música, ni deportes, ni nada. Así que todo depende de ustedes mismos. Más preguntas, por aquí, por allá. Por ejemplo, John pregunta, ¿cómo puedo reforzar temas de escena? Lo mejor que puede hacer es... Miren, ¿quieren un dato así free? Miren, aquí, aquí hay uno. Ojo, esto no significa que sea una cosa que... Listo, ahí está la respuesta. Pero... Déjeme buscarlo por aquí, que creo que lo actualizan estos días. Mm, ya se me perdió. Eh... Creo que era este. Bueno, este es uno. Les muestro el, el, el sitio. La pasa es que no es 100% fiable. Pero bueno. Todos pasamos por aquí. Esta es una página. Se llama Exam for All. Y aquí están exámenes de todas las marcas. Bueno, o de las marcas que ellos tienen aquí. Pero hay bastantes. Y generalmente, si usted busca Cisco, que en algún lado por aquí debe estar. Aquí está Cisco. Y aquí están todos los exámenes de Cisco. Sí. y puede ser que esto le sirva como guía más o menos para que con las preguntas si no quiere gastar dinero todo esto es gratis pero claramente bueno esto no está validado ni está nadie le va a decir cuál es la respuesta del examen muchachos pero si usted quiere practicar y saber si está claro con los conceptos porque eso es bueno capaz que usted lee una pregunta acá que no le, no le suena no le parece real y eso lo ayuda a seguir estudiando Avaliar sus conocimientos. Pero bueno. Así como este. Hay cientos de millones de páginas. Creo que esta es otra. BC Free. Creo que esta es otra. Este BC Plus. Es que no me acuerdo. Hay, hay muchas. Sí. Esta es otra. Una página parecida a esta. Pero otro nombre. Igual. Un montón de páginas. Todo está en PDF. Aquí la diferencia. Bueno. No sé si ustedes conocen la historia. Pero antes estos archivos. bce eran unos archivos interactivos que, por cierto, nuestros estudiantes tienen acceso a ese software para la prueba de CCNA. No está actualizado, pero bueno, es una forma de practicar los conocimientos. Acuérdense que esto, esto nunca debemos tomarlo como una guía absoluta para la prueba. Pero ayuda de alguna manera. ¿sí? Al menos ayuda a saber si estamos claros o no con un concepto. Entonces, bueno, si quieren ayuda, aquí tienen muchas. PC Plus, o este que se llama Exxon for All. Hay miles, hay miles. Hay una que son pagas, otra que son gratis. Esta que les estoy mostrando son gratis. Y ya saben, bueno, esto sería una consecuencia de comprar una cosa gratis. Como no está 100% validada. Mm, 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 ya saben. Bueno, un minuto más para preguntas. Creo que no hay muchas más. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado, les haya servido este tema al laboratorio. Si les gustó, pues bueno, la idea es que nos los hagan saber con su like, con su campanita, con que lo compartan con más gente, con su suscripción. Eso es lo que le da a esto el impulso que necesita para que sigamos adelante. Y como yo les dije antes, pues bueno, si les interesa, estamos a puntito ya. En mayo de iniciar este curso nuevo de CCNA, estructura Nueva, Energías Nuevas, comienza en mayo, el primer martes de mayo, Hábil. Si, bueno, el presupuesto no les alcanza, tenemos el club. Igual, acceso a la plataforma NetaCat, pero sin clases en vivo, todos tienen acceso a la plataforma NetaCat. Y si por alguna razón le interesó lo que acabamos de ver hoy, tenemos un curso de BGP, solo de BGP gp.cacerna.com y así sucesivamente tenemos un montón de herramientas para eso. ¿sí? Aquí creo que llegaron a última hora un par de preguntas. Bueno, no hay más. Así que bueno chicos, por lo pronto los invitamos a que nos sigan acompañando y no sin antes pues recordarle que hay que estudiar. Eso es todo. El siglo XXI nos obliga a tener nuevos skills. Quieren progresar profesionalmente en su trabajo o en su propia compañía, tienen que certificarse. En su propia compañía, porque certificarse le va a dar el aval para ser partner de la compañía. Que le den descuentos y así usted obtiene el beneficio por ofrecer su servicio a los clientes. Si trabaja en una compañía, el certificado es para crecer. Y si no trabaja en ningún lado, es un diferenciador respecto de cualquier otra persona. Entonces, la certificación es ultra importante. Nos vemos, chicos. Portense bien. Hasta la próxima.